también surfista acá en el set de Toma 42. Así que le vamos a dar la bienvenida, Tati. ¿Qué le parece? La cordial bienvenida. Y bueno, súper feliz de que estés por acá con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también muy feliz de que me hayan invitado. Y bueno, aquí tienen el video de Nada Malo para que lo vayan a escuchar en todas las plataformas digitales. Ok. ¿Lo hagan? Quiero empezar por algo fundamental. Ajá, dígame, dígame. El nombre. ¿Por qué? Sí, porque eso es lo que quería preguntar, porque ahora tras cámaras nos dijo algo ahí, pero no nos terminó de contar del todo. Exacto. Así que, Luaga, cuéntenos de dónde nace este nombre tan particular. Bueno, Luaga significa luz a la galaxia, ya que somos luz, ¿verdad? Que queremos llegar siempre a todo el mundo con un buen mensaje. Y bueno, luz a la galaxia nace de comentándolo con mis amigos, con mi productor Solo Fadi, con Alemora, y ahí estuvimos hablando un poco. Y bueno, nació Luz a la Galaxia, que es un nombre que me siento muy identificado por la galaxia tropical y saliendo de este planeta y toda la línea que queremos llevar, que es algo de otro mundo, ¿verdad? Luz a la Galaxia. Exacto. Está muy bueno el nombre, me gusta, está interesante también. Ahora, esta canción, Nada Malo, ¿hace cuánto nace? Bueno, Nada Malo tiene ya aproximadamente un año, año y medio ya que la empecé a escribir. Y bueno, ahí le llegué a mi productor, le llegué con la idea y le dije, bro, vea, me gusta esta canción. Y el mami dijo, bro, sí, está buena, démosle, démosle. Entonces, de ahí Nada Malo, de una vez ya le metimos todo el amor del mundo, ¿verdad? Que siempre hay que hacer las cosas con amor para que todo salga bien y con Dios de capitán, ¿verdad? Que es el guía, el capitán del barco. Brian mencionó que también eres surfista. Y por ahí me llegó un chisme, un pajarito me contó que usted tenía ahí una clasificación. Que contanos un poco sobre esto. Sí, bueno, en el año 2013 estuve nominado a la ola más grande del año en los Costa Rica Surfing Awards. ¿Sí? Y bueno, hoy en día todavía sigo haciéndole duro al surfing, que es lo que me apasiona. Mi papá fue de los primeros surfeadores de Costa Rica hace 45 años. ¿Cuántos años tiene usted de estar surfeando entonces, Luaga? Bueno, yo tengo ya 10 años, voy para 11 años ya casi, ya va, si Dios va para 11 años y claramente con razón tiene lo de la ola más grande. Sí, fue loco porque yo no surfeaba antes de los 15 y a los 15 empecé a surfear. Y a los 3 años quedé nominado a la ola más grande. Y de cantar, como decías, ¿verdad? Perdón que no te contesté. Serían ya como 6 años, 5 o 6 años de estar metido en la música. Has tenido que combinar ambos ámbitos, ¿verdad? Lo que es el surf, sí, y lo que es la cantada. De hecho, yo siento que eso es lo que diferencia mucho a Luaga de la galaxia tropical, ¿verdad? Que de Costa Rica, que tenemos esas grandes olas y perfectas. Y mucha gente viene a Costa Rica porque es un destino del surfing, ¿verdad? Entonces, nace Luaga en el género urbano y en el surfing, que es lo que queremos mostrarle al mundo. Y en un futuro ahí estaremos con J Balvin y Maluma y toda esa gente. De eso ahí se trata. Enseñándoles se trata a surfear. Realmente, vea, hoy yo leí una frase que me gustó mucho y sirve para este momento. Si usted lo puede soñar, lo puede lograr, claro, en realidad. Sí. Así que si usted sueña en todo eso, ¿quién dice que no se puede más? Si ellos pudieron llegar, ¿por qué si uno puede llegar? ¿Lo claro, claro. No, así que sí, desde una vez, las mejores vibras para que pueda llegar hasta ahí. Y bueno, no se olvide, Toma 42. Obviamente, ¿verdad? ¿Verdad? Dios guarde. ¿Cómo fue esta idea de ser cantante? O sea, usted veía a los cantantes, usted dijo, yo quiero ser cantante. O sea, ¿cómo fue el recibimiento con su mamá? Usted le dijo, mami, voy a ser cantante. ¿Su mamá se alegró, sí, o se asustó? No, vieras que ella, desde los inicios, ella siempre le ha gustado. Yo, bueno, tuve un accidente de tránsito hace muchos años, pero y gracias a Dios, aquí estoy, ¿verdad? No pasó más, solo un golpecillo en la cabeza. Pero bueno, desde que, yo creo que ese golpe fue el que me trajo a la música, no sé, como que me activó ahí el lado del cerebro. Sí. Dicen que por golpes a veces salen nuevos talentos. Sí. Ya un neurólogo, no me atrevo a decir que sí, pero no. Y sí, vieras que ya desde ese entonces empecé a escribir. Yo me fui a vivir, yo en Tamarindo, ¿verdad? Viví en Tamarindo, Playa Negra, en Guanacaste. Qué rico. Y sí, daba clases de surf ahí, ¿verdad? Y bueno, ahí empecé a escribir mis primeras canciones y curiosamente un día llegué a la fiesta de mi hermana y ahí estuvimos ahí compartiendo un poquito y dice mi mamá, Esteban, cante la canción que había escrito usted y no sé qué, ¿verdad? Y ahí estaba mi cuñado y yo no sabía que él cantaba, ¿verdad? No teníamos como relación
Y el madre me dijo, madre, yo no sabía que usted cantaba, madre, qué bien que está cantando, madre, llegues a mi casa y no sé qué. Y entonces me fui ahí a donde el madre y hicimos la primera canción y como que la gente tuvo buena reacción el primer mes. Grabaron en estudio casero, entonces. Ah, sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, como todo, ¿verdad? Los inicios y ahí empezamos y ya después de ahí como que Luaga, bueno, ahí era Esteban Lizano, hice unos lanzamientos como Esteban Lizano y ahorita estoy haciendo el relanzamiento ya como Luaga, que ya es el... La luz a la galaxia que va a llegar a todo el mundo. Okay, hablemos sí, un fuera, poquito también, con los de extraterrestres. Este video. Hablemos un poco del video. Quiero que me cuente el guión. ¿Usted lo pensó o fue su productor o es un trabajo en conjunto? ¿Cómo fue? Sí, bueno, prácticamente que todo lo que he hecho, digamos, estos últimos proyectos, ¿verdad? Ha sido mi productor y yo. Hemos trabajado con mucho amor. Siempre pensamos en hacerlo mejor, algo fuera del planeta, algo bien loco, ¿verdad? Para que... Y la gente, es lo que la gente merece, ¿verdad? Siempre calidad y siempre un trabajo bien hecho. Y bueno, ahí nos esforzamos mucho y esperemos que de verdad disfruten toda esta temática que viene con un gran mensaje, que es Rompe la Violencia, el cual va dirigido hacia Rompe la Violencia a la Mujer, No Más Maltrato a la Mujer, y ese es el mensaje principal de la canción. También está viendo que aporta unos detallitos que si uno presta atención se da cuenta que es de Tiquisi. La camisa donde vos entras, que dice Costa Rica atrás. Ah, dice, o sea, ciertas cositas que ustedes tienen que prestar atención y ver este video para que se enteren cuáles son. Correcto, correcto. Sí, Olas Costa Rica es una marca que tiene más de 45 años desde mi mamá y mi papá, que desde hace muchos años tienen esa marca. Y bueno... Luaga, ¿cómo puede encontrar la canción en lo que son redes sociales, YouTube, igual a usted? ¿Cuáles son las redes sociales suyas? Bueno, a mí me pueden encontrar como Luaga Music en todas las plataformas digitales. Ahí aparezco como Luaga y bueno, espero que de verdad disfruten todo este contenido que les tenemos, se informen de toda la música que les vamos a traer en todo este año y todo el futuro. Y de verdad que todo es hecho con mucho cariño, con Dios de capitán y bueno, a salir de este planeta. Antes de terminar, usted acaba de decir que vienen cosas para estos meses. ¿Alguna primicia de lo que vayan a traer estos meses acá a lo que es Luaga? Bueno, vea, eso yo se los voy a dejar ahí como una... Es que si no lo dejamos ir, usted tiene que decir al menos algo así. Por lo menos, ¿de qué va a tratar una canción? O es más, si pueden tirar el nombre de una canción que viene para esos meses, estaría buenísimo, Luaga. Bueno, viene Nada Malo en exclusiva ya este mes. Vieras que ha sido un trabajo muy largo. Y después de esa, viene mucha música. Es que no les puedo contar todavía. Hasta la mamá dice que sí, que le diga. O cuéntenos si en algún momento va a tener alguna participación con otro artista nacional. Ah, bueno, sí, bueno, tenemos ahí participaciones con artistas de Costa Rica y artistas de internacionales también, productores. Y vienen cosas muy bonitas. Vieras que la verdad, mucha gente ha creído en este proyecto, en Luaga, todo lo que hemos desarrollado, La Galaxia Tropical, Solofy, Hostly Music, hemos sido un equipo que de verdad vamos muy alto y queremos representar a Costa Rica como los grandes y mostrarles que de verdad aquí hay talento. Perfecto. Bueno, yo imagino que ustedes ambos, si les preguntan dónde viven, facilito me dan la dirección, ¿cierto? Sí. ¿Usted qué tal? Bueno, yo soy de Costa Rica, yo soy por todo lado, y ustedes en cualquier momento me pueden ver por aquí, por allá. ¿Por qué la pregunta, Tati? Okay, la pregunta es porque a veces usted está, no sé, perdido, o en el tiempo que no existía ese dispositivo que nos lograba decir a dónde llegar, ¿ok? Usted dice, ¿cómo hago para llegar ahí? ¿Ok? Hay unos que te dicen 100 metros, derecha, izquierda, o por avenidas, y otros que te dan puntos como... del árbol de manzana, y entonces usted dice, ¿cuál árbol? Yo he escuchado, ahí de palo de mango a la derecha, unos 100 metros, y esos 100 metros son como un kilómetro, dos kilómetros. Hasta topar con cerca. Ah, sí, sí, o llega hasta el fondo y ahí a la izquierda, y dele que dele y nunca llega al fondo. Sí, sí. Entonces vamos a ir a hablar con nuestras personas que nos vimos en la calle, y le vamos a preguntar si saben llegar a ciertos puntos, y ver qué direcciones nos dan, a ver si llegamos. Buenísimo. Como lo prometido es deuda, nos venimos al centro de San José para hablar con las personas y preguntarles si saben llegar a cierta dirección.
Queremos saber si usted o las personas que nos encontramos acá son buenas para dar dirección. Vea, exactamente estamos en la caja del Seguro Social y vamos a preguntarle a las personas que nos topemos si saben dar direcciones. Vamos a ver si logramos llegar o si nos perdemos más bien. Vamos a ver si nos pierden o no, Tati. Vamos a verlo. Alan, yo quiero que usted me cuente cómo hago si yo estoy acá en la caja de Costarricense del Seguro Social, si quiero llegar a Extra TV, ¿qué dirección agarro? Para arriba, aquí para el sur, para arriba, para abajo. Dígame, cuénteme usted porque yo no conozco, dígame. No sé, me imagino que aquí es para abajo, como 300 metros hacia abajo. ¿300 metros hacia abajo? Sí. Me acabo de topar con Brandon, el tocayo, sí, así es. Brandon, bien. Está muy fácil y muy sencillo. Estamos por la Caja Costarricense del Seguro Social. Si yo quisiera llegar a Extra TV, ¿cómo hago? Seguir directo aquí para arriba, ¿no? ¿Cuántos metros? ¿Hacia qué dirección o qué? No, como un kilómetro más o menos. ¿Como un kilómetro hacia el norte, sur, este o este? Norte, sur. ¿Para el norte, sur? Sur. Norte, sur, no, jamás. Sur. ¿Para el sur? Sí, yo creo que... Sí, sí, más o menos. Nunca me aprendí muy bien a decir. Estamos con Martín y él nos va a comentar cómo hacemos, estamos ahorita en la Caja Costarricense del Seguro Social, cómo hacemos para llegar al Hospital San Juan de Dios. Bueno, dependiendo, o sea, puedes tomar un autobús que serían los de Sabana y te dejan a los 100 metros escasos de lo que es el hospital, en este caso. O si no, simplemente nada más, si deseas caminar, te puedes ir por este bulevar, que sería el bulevar de la avenida 4, y caminas, si no me equivoco, creo que son 900 metros, casi un kilómetro, y ya llegarías al hospital. Seguimos acá en la Caja Costarricense del Seguro Social y nos acabamos de encontrar con Adrián Valverde. Don Adrián, dígame una cosa. Usted, yo me imagino que debe ser bueno con las direcciones. Pues más o menos. Si estamos acá en la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cómo hago yo para llegar a la Asamblea Legislativa? Ok, de aquí serían, son 100, 200, 300 metros al norte y 100, 200, 300, 400 metros al este. Perfecto, Adrián, muchísimas gracias. Y si yo quisiera llegar a Extra TV. Ok, la Extra TV, si no estoy mal ubicado, queda de aquí, son 100, 200, 300, 400, son 600 metros al oeste. Está bien ubicado, perfecto, Adrián, muchas gracias, que Dios lo acompañe. Y dígame una cosa, usted también es así para dar direcciones. Yo a veces, y es que a veces es difícil, ¿cierto o no, Tati? Sí, bastante, bastante difícil y uno no haya cómo decirle a la persona, pero o sea, me está perdiendo más bien, por favor, deme algo así como que avenidas o por lo menos algo más específico. ¿Y ustedes, chicos, cómo hicieron ahora que venían para acá? Le preguntemos una vez, ¿cuál dirección dijeron para que los trajeran hasta Extra TV? No sé, bueno, en realidad yo vine por mi cuenta. Ajá, ¿Cómo llegó? Pero ya sabía cómo llegar. Ya sabía cómo llegar, sí. Y ¿no? Si alguna persona le hubiera preguntado a usted, mira, Jason, ¿cómo hago para llegar? 100 metros antes del Parque Central. ¿100 metros antes del Parque Central? ¿Y para llegar al Parque Central? ¿Y cómo llegó al Parque Central? Una muy tica perdida. Yo, de verdad. 100 que... metros oeste, este, sur, norte. Yo estoy muy mal con. Sí. Con los... Mi solución es muy sencilla. Uber. Plataforma Extra. Pedir. Extra, pedir. Listo. Llegó. Sí, ya. Usted pone ahí en Google Maps y listo, ya llega fácil. Pues eso, sí. Pero usted sabe que eso tiene un cierto problema porque usted llega un día que no tiene internet. ¿Y cómo hace? Entonces, no. Por ejemplo, yo en mi caso, yo llego a un lugar la primera vez, ok, con Waze, pero me obligo a mi cerebro a que recuerde y que pueda llegar. Cuántas veces sea, pero tengo que llegar. Sí, eso sí, tal vez uno no se pierde tan fácil, pero ya a la hora de dar la dirección es otra cosa. Pero bueno,
En fin, tal vez usted se pregunta quiénes son ellos dos. ¿Quiénes son esos chicos pues acá? Bien, ellos vienen a presentar una canción llamada In Circles de la gran agrupación Da Floss. Así que vamos a darle la bienvenida de una vez y que se presenten, porque acá tenemos a Jason y por allá a Tati. ¿A quién tenemos? Joel. Joel, por acá, mucho gusto. A Joel, perfecto. Esta agrupación Da Floss que canta nada más música en inglés. Interesante, costarricenses que hacen música en inglés y música bastante buena. Cuéntenos cómo comienzan esta agrupación. Uf, vieras que fue bastante curioso porque nosotros empezamos como los domingos de jam, los agarrábamos como para tocar juntos y de un pronto a otro comenzó a hacerse algo muy serio y dijimos como, ok, esto va para algo más. Y desde ese momento como que comenzamos a apasionarnos, comenzamos a agarrar como la idea de crear algo ya más oficialmente. ¿Hace cuánto fue eso? Somos en el 2019. En el 2019, ya tienen 19, dos años, casi tres años prácticamente, me imagino. Sí. Todo un proceso en realidad. ¿Y cuántas canciones tienen ya? Oh, tenemos apenas una, es este single, In Circles, y estamos trabajando la próxima ahorita. Perfecto, pero pensadas, me imagino que tienen un montón. Tenemos, podría decir que tenemos unas 15 canciones por ahí en cola. De eso me imagino. ¿Cómo llegaron a definir el nombre de la agrupación? Uf, fue todo un reto. Un reto porque, digamos, hubo un momento donde como que teníamos un nombre que no nos gustaba mucho. ¿Cuál era el nombre? Era Acromatics. Acromatics. Y nos molestaba mucho con Credomatics y echando bromas así. Okay. Pero al final como que sí encontramos un nombre como más pequeño y más fácil de decir y decidimos ponerle ese porque era como incluso más fácil de usar. ¿De dónde nace? Floss, que es flor en latín y da de inglés, ¿verdad? Nace de una flor, ¿verdad? Nosotros, nuestro lema es como que cada canción sea como una flor, que suene distinto, que cada una tenga como su color, su aroma, su estilo. Y desde ese momento como que nos gustó ese concepto y en sí la palabra floss en latín nos llamó muchísimo la atención. Entonces, yo estuve viendo el video y realmente debo comentarles que me gustó mucho la vegetación que tenemos nosotros en este país. Hablemos un poquito sobre ese lugar, ¿dónde se grabó? Bueno, se grabó en Monte La Cruz, fue una aventura bastante inesperada porque en realidad la idea del video era como que fuese urbano, como que estuviese más que todo como edificios y ese tipo de cosas. La primera idea. Exacto, la primera idea, pero ya luego como que la cambiamos como una semana antes y dijimos como no, definitivamente. Volví al inicio cuando fue que yo le mandé la maqueta a los productores, ahí fue cuando ellos nos dijeron como esta canción me transmite como a alguien en un bosque perdido en sí mismo. Y desde ese momento como que optamos por ese lugar y era el lugar que nos imaginábamos y ya teníamos como el guión del video listo y prácticamente salió lo que pueden ver pronto. Ahí en pantalla tenemos tomas de lo que es el video. ¿Cómo fue la grabación? Porque ya me imagino que, bueno, con solo el camino para ir a Monte de la Cruz es fascinante, pero ya la grabación también es otra aventura que se vive con las personas, con los paisajes, también viendo qué tomas se hacen. Sí. ¿Cómo fue este proceso? Fueron más o menos como 7-8 horas de rodaje. Fueron dos camarógrafos, en este caso Baltodano, que fue el productor, y JB. Y entre ellos dos, con sus cámaras, como que comenzamos a hacer tomas en diferentes lugares, comenzamos a buscar los lugares indicados como para que el video tuviese su cronología. Y fue bastante largo el tiempo hasta... Recuerdo que no habíamos ni comido ni nada. Y fue bastante, bastante complicado también por el clima y ese tipo de cosas. Pero al final se llevó a cabo. ¿Y hace cuánto lo grabaron? O sea, ¿se grabó que desde hace bastante tiempo y hasta ahorita lo sacaron o cómo fue eso? Sí, en realidad fue como en noviembre. Noviembre y diciembre. Y después como a los meses lo seguimos trabajando. Exactamente no recuerdo cuánto, pero sí fue bastante tiempo antes de que saliera el video. ¿En el video ustedes no aparecen? En el video no. Entonces, qué interesante, porque la mayoría de artistas tienen su video y Dios guarde no salir, ¿verdad? Entonces, ustedes utilizan lo que la joven esta es como la principal y uno se queda pendiente, pero ella no es la que está cantando. ¿Qué sucede ahí? Eso es lo que no queríamos, digamos, como que es algo como muy repetitivo a la hora de que uno de ellos, o sea, como que todo el mundo va a aparecer y esas cosas, entonces nosotros como que... Sí, no tan predecible. Decidimos hacer algo diferente. Algo más con más significado, como
que representara más la canción, más que... Ahora, hablando de la canción, se llama In Circles. In Circles. ¿De dónde nace este tema? Uf, en realidad, este tema nació cuando se llamaba Shadow, se llamaba Sombra. Era todo lo contrario a esta canción, pero esta canción al final como que en sí, como que comenzó a agarrar otro color, otra forma. La canción al inicio se llamaba Minds, le vamos a poner Minds también. Y luego, no, perdón, ese fue el segundo nombre que le pusimos. Ya luego, cuando ya la canción está más producida, va hacia la melodía que ya le hemos hecho vocalmente y a las letras que calzaban también con la melodía. Salió la palabra de In Circles y nos gustó muchísimo. ¿De qué trata la canción? En sí la canción trata de, más que todo, cuando, por ejemplo, uno muchas veces está como muy distraído en muchas cosas, que el trabajo, que no sé, que los estudios, que la familia o problemas o muchas cosas, y uno se enfoca como más en otras personas que en uno mismo o tal vez... En realidad se puede interpretar de muchas formas, también queríamos como dejar ese espacio y como para que la gente lo interpretara a su gusto también, pero más que todo para nosotros significa el hecho de encontrarse uno mismo y volver a sí mismo siempre y sabiendo que usted lo único que siempre necesitó fue amarse o aceptarse a sí mismo, que es lo importante. Sí, eso lo veo mucho en la parte del espejo, ¿verdad? Que la joven está viéndose en medio de toda esa vegetación y ella se está viendo en el espejo, o sea, está... Incluso la camisa. Sí, sí, está ella como que enfocándose en ella misma y está dejando de lado como todo lo demás. Entonces, eso me pareció muy interesante. De hecho, en la camisa dice yourself, si no me equivoco. Love yourself. Muy bonito el mensaje que traen con esta canción acá en Toma 42, llamado In Circles, Da Floss. Pero acá nada más tenemos a dos integrantes de la banda. Sabemos que una banda no solo se trata de dos personas, así que ¿cuántas personas son? ¿Cuántos integrantes? Somos cinco. Son cinco personas. ¿Sí? Cinco personas. Y no se les vuelve un poquito complicado a veces a la hora de tomar una decisión, porque los cinco tienen que estar de acuerdo y sabemos que eso es... completamente difícil. Pero digamos, en la banda hay una democracia. Okay. Entonces ahí digamos, todo es como por una votación para que todo fluya de la mejor manera. Uh-huh. En exacto. Este caso. Las otras tres personas, ¿cómo se llaman? Aarón, Emma y Marcelo. Aarón, Emma y Marcelo. Yo no digo porque yo no me lo sé. ¿Cómo creen? Okay. Sería bueno y que nos cuenten también qué hacen en la banda. Claro, son sí. Son guitarristas, bateristas. Y... Sí, bueno, soy el baterista. Joel es el bajista. ¿Yo el bajista? Sí, okay. Y bueno, lo que es Marcelo, guitarrista, Aarón es el vocalista y Emanuel es el guitarrista. El otro guitarrista. Sí. Perfecto. ¿Y qué viene para ustedes como agrupación a futuro? ¿Cuáles son los planes que tienen? Uf, seguir produciendo, ya que por pandemia está un poco complicado, ¿verdad? Presentarse en vivo y ese tipo de cosas. Queremos seguir produciendo, seguir sacando singles y en realidad se vienen bastantes y muchísimo más interesantes, la verdad. Entonces, estamos trabajando en eso, sí. Pues bien, muchísimas gracias. No, gracias. Acá en Toma 42. De Tati, ¿qué le parece si los dejamos entonces con In Circles acá? En Toma 42. En Toma 42. Vamos a regresar a la calle porque quiero que nos sigan contando sobre las direcciones. Vamos a ver si nos pierden o si con la manera en que nos dan las direcciones logramos llegar a cierto punto. Bueno, estamos con Alexis y le voy a preguntar si yo estoy acá en la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cómo hago para llegar al Hospital San Juan de Dios? ¿Qué dirección tomaría? Bueno, y sentido yo agarraría aquí el bulevar hasta pegar con el San Juan. ¿Y más o menos cuánto es de distancia? Son por lo menos 2.5 kilómetros. 2.5 kilómetros de acá al hospital. Ok. Y me dijiste hasta pegar. Hasta pegar, sí. Digamos, llegar es el bulevar y cuando terminas el bulevar, el San Juan está en el puro frente. Digamos, llegas al parque La Merced. Al frente de La Merced está el San Juan. Es que es muy popular como escuchar eso que me dijiste ahorita, hasta pegar, o sea, hasta pegar. Si usted llega y le dice a un extranjero, hasta pegar, obviamente no lo va a entender. Sí, obviamente, sí. Entonces, ahí sí, usted lo que le dice es
de bajadas son 6 cuadras. Y al frente tenés el parque, a la esquina exterior está el San Juan. 6 cuadras para vos son 2 kilómetros y medio, más o menos. Más o menos, sí. Seguimos pidiendo direcciones y vamos a ver si no nos perdemos. Tenemos a Daniela acá. Daniela, queremos saber si nosotros estamos acá en el punto A, que es el parque de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cómo hago yo para llegar a la Asamblea Legislativa? Ok, sería del más por menos de Cuestemoras, serían 300 metros al norte. Ok, ¿y cómo hago yo entonces para llegar al Parque Morazán, más fácil? Al Parque Morazán, de aquí. Ajá. Ok, de aquí sería... Uy, qué difícil. Es más, se la cambio para que sea algo un poco más cerquita. ¿Cómo hago yo entonces para llegar a Extra TV, allá al grupo Extra? Vamos a ver. Sería del Colegio de Señoritas, 400 metros al sur. ¿Al sur, este o este? ¿Estás segura? Vamos a ver. Sí, al sur. Ok, perfecto. Y ya para terminar, siguiendo hacia el sur, vamos al Hospital San Juan de Dios. Sería 1 kilómetro al sur. ¿Al sur? Sí. Ok, perfecto, Daniela. Vamos a ver si no me pierde y llego al Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias. No llegue, con gusto. Chao. Estamos con Don Moisés. Acá todavía continuamos en la Caja Costarricense del Seguro Social y quiero que nos cuente, ¿cómo hago yo si quiero llegar a Diario Extra? ¿Cómo usted va a llegar al Diario Extra? ¿Aquí la dirección? Sí, digamos, si yo voy caminando, ¿cómo lograría llegar? Bueno, si está caminando aquí para allá, para subiendo arriba, usted puede caminar, ya le voy a decir, unos 400 metros aproximadamente. ¿400 metros? Sí. ¿Y para llegar al Teatro Nacional? El Teatro Nacional, ahí nomás está Cruz ahí. Ahí está la parada de Zapote, sube un poquitico y ahí nomás está el Teatro Nacional. ¿Y a la Asamblea Legislativa? me tocó un punto que no me gusta decir, pero la Asamblea Legislativa supuestamente es la que está ahí en puro frente del Parque Nacional. Okay. ¿Y al Hospital San Juan de Dios? Ahí van bajando, ahí llegan en puro frente y si dan la vuelta se topa con el otro frente porque tiene dos frentes de ese hospital. Pero más o menos, ¿cuánto tengo que bajar para poder llegar? De ahí para allá, unos 700 metros. 700 metros desde la caja al San Juan de Dios, bajo pero como hacia derecha, izquierda, norte, sur. Es que ahí sale directo, sale en puro frente. Aquí dobla a la izquierda. Ahí topa con el frente de San Juan de Dios y dobla para allá y coge para el Paseo Colón, unos 100 metros, ahí está el otro frente que también es el Hospital San Juan de Dios. Vamos a ver cómo nos va, a ver si llegamos a alguno de los puntos. Muchísimas gracias. Estoy con Gloriana y será que ella sí sabe. Gloriana, una pregunta. Si nosotros estamos acá en el parque de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cómo hago yo para llegar a Extra TV o el Diario Extra? Bueno, por la avenida central. La verdad no sé muy bien la dirección. Se lo cambio, está bien. Es más, ¿cómo hago yo entonces para llegar al Museo Nacional? Al Museo Nacional, en la Plaza de la Cultura. Ahí está el Museo Nacional. ¿Y para dónde agarro? ¿Para allá, para allá, para allá? ¿Para dónde agarro? Bueno, para el sur o el norte, no sé. ¿Para aquel lado? ¿Cuántos kilómetros? 100 metros. ¿100 metros para allá? Para el norte. Ok, para el norte, perfecto. Ahora, siguiendo el norte, ojalá que sea norte, ¿verdad? ¿Cómo hago para llegar al Parque Morazán? Al Parque Morazán, hacia el este, creo. ¿Allá? ¿Sí? Ajá, ¿cuánto? 200 metros, 300. Ajá, ¿y cómo si, con avenidas, calles o...? No, ahí sí le quedó mal. ¿Y para el San Juan? Son como un kilómetro por ahí. ¿Cuántas cuadras? Como
7 cuadras, 4 cuadras, no sé. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con gusto. Caminamos un poco y nos vinimos a un costado del Parque Central para hablar con Don Osvaldo. Y como muchas personas no han logrado darnos direcciones, vamos a ver qué tal le va a él. Bueno, Don Osvaldo, ¿usted nos puede explicar qué es la diferencia entre avenidas y calles? Bueno, las avenidas todas, en cualquier parte de Costa Rica y creo que del mundo, van de este a oeste o de oeste a este. Y las calles todas van de norte a sur. Eso es una regla, por regla. Todas las calles van de sur a norte o de norte a sur. Entonces, para lograr dar una dirección, usted me imagino que la da así, de calles y avenidas. Si yo vengo y le pregunto, para llegar, qué sé yo, al Hospital San Juan de Dios, ¿qué dirección me daría usted? Eso sería Paseo Colón. Ese es, depende de qué lado de San Juan de Dios, porque el costado oeste del San Juan de Dios empieza la avenida Segunda, que viene de oeste a este. ¿Ya? Entonces San Juan de Dios está entre, ahí es calle 20 y calle 16. Ahí cumple San Juan de Dios. Pero la mayoría de los ticos, me imagino que usted como buen taxista, sabe que cuando vienen y le preguntan, uno o busca un taxista, ¿verdad? Que es como lo que tiene quizás más a la mano, pero cuando llegan y se montan y te dicen, necesito que me lleves a tal punto, la mayoría no te sabe ubicar bien realmente. No, aquí solo los extranjeros nos piden direcciones por medio de avenidas y calles, la mayoría. El resto, como ticos, del Palo de Mango, que ya no existe, al norte o al sur, de la pulpería, la luz, así, son direcciones por referencias de pulpería, de árboles, de hospital. Casi nadie pide direcciones por medio de avenidas y calles. ¿Usted a qué cree que se deba esto? ¿Es algo de la educación, de cuando uno estaba en la escuela, que no lo guiaron por calles y avenidas, o más porque no hay una señalización que nos ayude un poco? Bueno, ahora está señalado por todo lado, por todo lado. Aún así la gente no lo usa. Yo sí me lo sé, porque yo trabajo en esto. Pero la mayoría de la gente no sabe, ni los puntos cardinales sabe la gente, legalmente. Casi nadie se lo sabe. Sí. Muchísimas gracias. Para servirle. Hasta luego, voy a ver si no me pierdo con las direcciones que me dieron. Sí. Gracias. Y hay una muy fácil. Todas las avenidas impares, bueno, saben de qué es la Avenida Central, ¿verdad? De la Avenida Central hacia el sur, todas son pares. Entonces está Segunda, Cuarta, Sexta, Octava, Avenida 10, Avenida 12, hacia el sur. Todas hacia el norte son en impares. Primera, Tercera, Avenida Quinta, Avenida Séptima. Y las calles igual, esta es la calle central, esta. Entonces todas hacia el oeste van en pares, pares. Y hacia San Pedro todas van en impares. Y eso, entonces se me dice, calle 3, tal cosa. Entonces ya yo sé que es de aquí hacia el este. ¿Okay? Gracias, muy amable, hasta luego. Esas eran las salidas del horno acá en Toma 42 y es que todas las semanas le vamos a traer a usted lo más reciente de la música urbana. Pues bien, acá en Toma 42 nos gusta apoyar el artista nacional. Tenemos a otro artista costarricense bastante, bastante bueno. Él se llama Gabriel Morúa acá en el set de Toma 42. Así que Tati, démosle la bienvenida a Gabriel Morúa que está acá en lo que es Toma 42. Claro que sí, la bienvenida, muchísimas gracias muchas por gracias. Estar acá y traernos tu tema nuevo. Sí, no, muchísimas gracias, yo de verdad muy contento por la invitación y agradecido de verdad por el apoyo a los artistas nacionales. Realmente ahora son muy pocos los programas que nos dan el apoyo que necesitamos, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Así que no, yo completamente agradecido poder venir aquí a compartirles un poquito de música. Un gusto, la verdad, que haya sacado el chance y haya venido acá a Toma 42. Gabriel, ¿cuántos años ya tiene usted acá en lo que es el mundo de la música? Mira, yo tengo, tal vez desde que soy pequeño, ¿verdad? Que uno canta y que le gustaba hacer algún sonido o lo que sea, pero ya profesionalmente desde hace unos 10, 11 años. Ya tiene bastantes años, sí, claro. Sí, bastante, ya bastante, gracias a Dios. Sí. Pero ahí seguimos y ahorita promocionando esto que es totalmente nuevo,
que son ya canciones inéditas. Tal vez uno estaba acostumbrado a grabar covers y a grabar algún otro tipo de música, pero ya estos son un poquito más nuevos. ¿Y cómo decidiste dedicarte a ese tipo, a este género musical? Sí. Porque es bastante complicado. Sí, ¿no? Y de hecho a veces la gente dice, pero usted tan joven y no sé qué, y verdad, y canta rancheras. Pero bueno, yo crecí entre música mexicana porque mi abuelo es cantante de música ranchera. Entonces, yo desde muy pequeño yo le voy a cantar a él y lo acompañábamos a las actividades y todo. Y ya más adelante, ya un poquito más grande, yo ya empecé a cantar con él en sus actividades. Después él se retira y ya yo seguí solo. Es una herencia. Es totalmente ahí una herencia. Ahí quedó la música. Sí. ¿Originario de dónde? De Guadalupe. Ahorita estoy viviendo en Moravia, pero crecí en Guadalupe. Exactamente, aquí en San José, sí. Guadalupe de Costa Rica, San José, artista nacional acá en Toma 42. Más de 10 años de estar cantando música ranchera. Claro. Y ahora hace canciones de su autoría y nos viene a presentar una canción llamada Te Digo Te Amo. Cuéntenos esta canción, cuéntenos de este tema. Ve, esta canción no es de mi autoría, no me nace todavía escribir canciones, o sea, no tengo el ¿cómo se le puede decir? Como la parte poética, ¿verdad? Sí. Para poder escribir una canción. Sin embargo, esta canción la escribió un señor que se llama Manuel Monterrosas. Él es un compositor mexicano que ha trabajado más de 30, 40 años con Vicente Fernández, con la Sonora Santanera, con Alejandro Fernández. Y ahorita muchos éxitos de Alejandro son escritos por don Manuel. Y tuvimos la oportunidad de que don Manuel nos diera algunas canciones, entre esas está Te Digo Te Amo. Y esto, bueno, en esa canción hay un solo de trompeta también en el que participa Antonio Méndez, que es el director de la Sonora Santanera. Por medio de don Antonio llegamos a don Manuel, así que ha sido toda una bendición y es un proyecto que me tiene muy contento realmente. Excelente, o sea, un tema súper romántico, se podría decir. Exactamente, ¿no? Y es para dedicarlo a la pareja o a los papás, en este caso para todos los abuelitos, ¿verdad? El video lo hicimos pensando en esas parejas ya de mayores. De hecho, hay algo curioso y algo que me gusta mucho al iniciar el video, que dice homenaje a un amor verdadero. Totalmente. Mira, qué curioso. Y es a todos esos amores verdaderos que como quien dice, llegan a viejitos, ¿verdad? Que hasta que la muerte los separe. Entonces, es un homenaje para todos ellos. ¿De qué habla la canción? Me imagino claramente que del amor, que de la pareja, que todo es amor leal. Pero alguna estrofa que a usted le guste, más que todo, Gabriel. Vamos a ver, hay una frase de la canción que dice... A vivir siempre juntos, lo que Dios nos depare, esas noches con lluvia, las mañanas bonitas y un café por las tardes. Algo así dice, entonces, de las frases que más me gustan. Los pequeñitos detalles, ¿verdad? Exactamente, y de hecho es toda una historia de amor esta canción, así que a ver qué les parece, porque es de las más hermosas que yo he escuchado. Okay. ¿Y este video dónde se grabó? El video lo grabamos, bueno, en la parte fue en la casa de la pareja de señoras que salen en el video. De hecho, vemos fotos de ellos ahí, de cuando todo se eso casaron. Es real. ¿Y cuántos años tienen ellos de matrimonio? Oh, y ellos no recuerdo, yo no sé si eran más de 50, sí, ya habían eso cumplido decir, los 50 buenos 45, 50 exactamente, años con las fotos. Exacto, y estas tomas ya en campo abierto fue en una finca en la Garita de la Juela. Entonces, entre esas dos locaciones grabamos el video. Qué bonito, o sea, que se ve la pareja ahí en pantalla, sí. los dos adultos mayores ahí sentados en una banquita, de hecho lo puede ver ahorita en estos momentos. Me imagino que cuando usted cantó esta canción, ellos se sentían identificados. Totalmente, sí, ellos son una pareja muy querida por mi familia y desde que yo grabé la canción, la grabamos en México, cuando ya yo vine aquí a Costa Rica con el tema, yo les enseñé la canción y ya se la sabían desde la primera vez que la escucharon y todo. Entonces decidimos grabar este video en un homenaje a ellos principalmente porque fue la canción que más les gustó de todas las que vine a presentar aquí en Costa Rica. ¿Y hace cuánto se grabó este video? Este video lo grabamos ahora a finales de enero. Entonces, ¿verdad? En pandemia, se podría sí, decir, un prácticamente, complicado. Exactamente. Y la canción sí la grabamos en México hace casi 2 años, fue en noviembre del 2019. Esto es parte de una producción que yo promocioné el año pasado con Luisga y con Eduardo Aguirre. Es una canción que se llama ¿Y cómo lo resolvemos? Y es una serie de canciones inéditas y entre esas está esa con Luisga y con Eduardo. Todo el año pasado la promocionamos con ellos y ahora estamos con ya el video de Te Digo Te Amo. Okay.
¿Y a futuro? ¿Cuáles son esos planes? A futuro seguir grabando música original, ojalá, ojalá, porque... Algunas canciones que ya tenga en mente, porque nos dijo que ahí le dieron algunas cancioncitas, ¿verdad, sí, Tati? Entonces, tiene bastante material pendiente. Tiene que decirnos el chisme. Claro, no, y todavía hay... Yo no sé, este disco lo produjimos con Bernardo Quesada, que fue el que hizo toda la logística con los compositores y todo, entonces yo creo que hay todavía como 10 canciones más, o sea, se puede sacar otro disco prácticamente. Okay. Sí. Bueno, y como yo le tengo a Brandon, yo siempre le pongo el reto, no sé si se dio cuenta, la vez pasada tuvimos un artista, yo le puse el reto, está sudando. No, pero es que solo le iba a decir así que quería ver cómo se veía de mariachi, por lo menos con el... Por lo menos con el sombrero. Ah, solo con el sombrero, sí, más. Sí, porque ponerlo a cantar, exacto, yo creo que los camarógrafos no les va a gustar la idea. No, yo creo que no. A nadie allá en la casa tampoco le gustaría. Por lo menos con el... Claro que sí. El sombrero, vamos claro. A ver qué tal. No, tanta idea. Ah, ya me quité el trabajo. No, no, no le doy el micrófono. Tranquilos. No, después no le voy se emociona y empieza a cantar y todo. No te va a despeinar. Yo antes tenía el pelo largo y nunca me despeinó, por lo menos. Es más, ¿qué dicen allá en casita? ¿Qué opinan? Díganos en las redes sociales, en Instagram y también en Facebook. Salimos como Toma 42 Oficial. Díganos qué opinan. ¿Qué les parece? Es pesado. Déjenme decirle que es bastante pesado. Bastante pesado, sí, exacto. Tiene que hacer calor con eso también. Y el traje más esto. Y ojalá uno ahí en full, serenata, ¿no? No, de hecho hay distintos tipos de trajes y yo estos son los que evito cuando hace calor, realmente. Sí, hay otros que es nada más como camisa y pantalón y el sombrero y ya, entonces esos son así cuando hace calor. Gabriel, ¿cómo lo pueden encontrar en redes sociales para que los vayan a seguir, para que lo vayan a apoyar y también para que vayan a reproducir en las canciones? Sí, totalmente, ¿no? En las redes sociales como Gabriel Morúa, en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, incluso ahí estamos a veces haciendo lo que era. De hecho, no, y me salió una actividad de un día por TikTok. Es una buena ventana. Y todo lo que son plataformas digitales, Spotify, Apple Music, ahí están todas estas canciones. Hablando de eso, actividades, me imagino que claramente si lo contratan, usted va a cualquier lugar del país. Totalmente. Anima de todo, desde baby shower hasta bodas. Divorcios. Firmas de contrato, traspasos de carro también. No, lo que es la música mexicana siempre se ha caracterizado por animar, entre comillas, todo tipo de eventos. O sea, lamentablemente cuando son funerales también, a veces cuando me llaman para cantar. Matrimonios, por supuesto, cumpleaños, baby shower, todo tipo de evento prácticamente, así que ahí completamente a la orden. Perfecto, pues bien, Tati, nos están diciendo que se nos terminan los minutos acá en Toma 42. No queda nada más que agradecerle a usted, mi amigo, que nos acompañan siempre todos los sábados a partir de las 7 de la noche. ¡Qué alegría! ¡Qué honor que usted nos deje entrar hasta la casa, hasta ese aposento tan bonito! Muchísimas gracias. Y también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Toma 42 Oficial para que se enteren de todo lo que pasa igual acá detrás de cámaras.